Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón, sobre Judá, 7 años y 3 meses. Después en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá, 33 años. En total su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David: Tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen: David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sion, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus amigos: He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: Está poseído por Beelzebul, y en virtud del príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Y llamándolos, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido en sí mismo, no puede permanecer en pie ese reino. Y si una casa está dividida en sí misma, no puede continuar levantada esa casa. Si Satanás se levanta contra sí mismo, entonces está dividido y no puede subsistir, sino que ha llegado su fin. Nadie, pues, puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes si antes no ata al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Os lo aseguro, todo se les perdonará a los hijos de los hombres, los pecados y hasta las blasfemias que digan. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será reo de pecado eterno. Y es que ellos decían: Tiene un espíritu inmundo.